Roberto Álvarez manifestó esta tarde por medio a rueda de prensa que la empresa Waterlux Enterprise, propiedad de su sobrino Marcelo Guzmán, inició como proveedor del Mirex desde la gestión anterior en el año 2018. La empresa Waterlux Enterprises inició como proveedor de este ministerio en el año 2018, es decir, desde la gestión anterior, así como también como suplidor de 17 otras empresas estatales desde el 18. Según indicó el canciller, los contratos que se hicieron en el periodo de su gestión fueron realizados bajo la dirección del personal de compras de la administración anterior, excepto la del 14 de septiembre, cuando según el canciller se hizo un proceso de compras de 139 mil pesos, que fue cuando supuestamente se detectó la situación con la referida compañía. De los contratos que se hicieron en el periodo de nuestra gestión, todos se hicieron bajo la dirección del personal de compras y contrataciones de la administración anterior, excepto la del 14 de septiembre, cuando se hizo un proceso de compra de 139 mil pesos, que es cuando se detecta la situación con esta empresa y de inmediato el equipo me lo comunica. Al ser informado al respecto, de inmediato di la orden formal de que se debían cancelar todos los procesos en lo que estuviera involucrada Waterlux. Álvarez indicó además que al ser informado al respecto, procedió a dar orden para cancelar todos los procesos en los que estuviera involucrado la empresa Waterlux. Los contratos que se han realizado entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y Waterlux Enterprise asciende a la suma de 14.979.000 pesos. Para Telenoticias, Santiago Drujart.